Capitana y la pareja número A, que hoy cumplía y el pronóstico se ha cumplido. Mirad, ahí hay una prueba del delito, una cáscara. Vamos a mirar a ver en el nido, a ver lo que ha nacido. A ver si se deja y a ver si no se le cae ningún pollito. Hola. ¿Qué? Mira qué guapa. ¿Me enseña lo que te ha nacido? ¿Sí? A ver. ¡Hoy! 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 ¡Mira! Aquí han nacido pollitos. Aquí deberían de nacer cuatro, ¿vale? De momento han nacido solo tres. Vamos a ver si son capaces de criarlos y no me hacen ningún estropicio, sobre todo el macho, y no me los tira. Vamos a ver. Muy buenas y bienvenida a mi canal de YouTube. Bueno, como habéis visto en el vídeo, ya por fin han nacido los primeros pollos de Cardenalito 2024 en este aviario. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer un repaso de cómo me han ido las parejas. ¿Vale? Como ya sabéis, esta semana de la Semana Santa la hemos tenido bajo la lluvia. Y la verdad que cuando viene lluvia, lluvia, lluvia y muchos días, muchos días, pues se complica porque los pájaros se vienen abajo y tenemos siempre algunos tropicios, ¿vale? Como ya sabéis, aquí tengo siete parejas de cardenalitos, ¿vale? Y en aquella hice un macho por una mixto, ¿vale? De cardenalitos, a ver si la mixto le da por querer poner y a ver si consigo que tenga piso. Bueno, pues voy a hacer más o menos un repaso de cómo han ido las parejas, ¿vale? Voy a empezar por aquí, por la mixto, y ya termino por la última pareja que habéis visto que le han nacido pollitos, nacieron ayer, ¿vale? Hoy ni lo he mirado, no sé cómo van, no sé yo si están vivos o no, ¿vale? Y eso, entonces os voy a explicar más o menos cómo van las parejas. La verdad que de momento mal, ¿vale? Aunque hayan nacido pollitos, pero van mal o muy mal. Espero que ahora, en este mes de abril, consiga ya que algunas se enderecen y empiecen también a poner y a criar, ¿vale? Bueno. Pues como ya sabéis, aquí tengo esta pareja que he hecho, que está formada por un macho de cardenalito, por una hembra de mixto de cardenalito, como veis, ¿vale? Y de momento, pues nada, la hembra no está, vamos, que no está interesada en el nido. Mirad qué bonita es, la pajarita. La verdad que es muy bonita, ¿vale? Pero la verdad que nada, no está interesada en el nido. También, como he estado comentando ahora, como hemos tenido esta semana de lluvia, pues claro, los pájaros se me han venido abajo, no solo en los cardenalitos, sino en los jilgueros y en la mayoría de los canarios, porque los canarios he tenido bastantes bajas de pollitos. Los pájaros, los padres que alimentaban bien, que me han hecho unas puestas buenas anteriormente, en estas puestas, pues lo he visto yo que los pollos apenas le daban de comer. Y he tenido la mala suerte que he tirado algunos pollitos, ¿vale? Y ahora pues hoy está el día nublaete, pero vamos, que viene toda la semana ya de sol, ya ha empezado a subir las temperaturas. Han puesto que alcanzaremos los 20 grados, que será aquí por lo menos 26 o 27 grados seguramente, ¿vale? Y nada, ya a ver si ahora en esta semana pues ya empieza el tiempo a cambiar y ya ha salido el solecito, los pájaros se me empiezan a subir otra vez y seguimos con la cría, ¿vale? Bueno, pues de momento esta pareja, nada de nada, ¿vale? Muy tranquilito, la hembra no quiere nada y el macho, ahí como lo veis, está tranquilito, ¿vale? Bueno, pues pasamos aquí en esta pareja, ¿vale? Que esta pareja era una de las que me pusieron huevos, la hembra la tengo ahí hecha en el nido, ¿vale? Pero resulta que no tienen piso. Y la mala suerte, porque cuando dicen,
Dice, bueno, no tiene el piso. Cuando son por lo menos 3 huevos, pues, vale. Pero el problema es que me ha hecho una apuesta muy buena. Aquí está la pajarita. Mira, salto fuera. Y mirad la cantidad de huevos que me ha puesto. Me ha hecho una apuesta de 5 huevos. Y como veis, vale, aquí pues no tienen piso. Estos huevos los miré yo ya la semana pasada, ¿vale? Los miré el martes, creo que fue. Y vi que no me había dado piso la pájara. Y como veis, aquí tengo los huevos. Hoy estamos a miércoles. O sea, sé que me ha pasado que la he dejado aquí echadita en el nido, pues toda la semana desde que los vi. Porque como ya estoy comentando, como no me han dado piso y la semana pues ha sido todo de agua y de mal tiempo, pues he preferido mantener a la pájara que haga su ciclo de incubación, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es, como ahora ya viene esta semana de buen tiempo, le voy a quitar ya los huevos, que los voy a quitar aquí, que los veáis, ¿vale? Estos huevos ya se los voy a quitar, ¿vale? Aquí los tengo, los voy a tirar a la basura. Ya lo he tirado a la basura y le voy a quitar el nido ahí y con el nido quitado. Bueno, pues así la voy a dejar hasta el domingo, ¿vale? Para que ya se entre en el macho otra vez y el macho a ver si está bien, le da por querer pisar a la hembra y vamos a ver la segunda apuesta, a ver si me pone pin, me hace una apuesta ya con piso, ¿vale? O sea que esta pareja al final, pues nada. Bueno, pues esta pareja, ahí, la primera pareja que no tiene piso. Esta pareja, mirad la hembra como está. Llevo unos días que digo, bueno, mañana pondrá, y de momento, aquí, como veis, el nido vacío, la pájara se ha quitado plumas, ¿vale? Porque quería criar. Y de momento, pues nada, esta pareja no me ha hecho nada, ¿vale? La hembra es del 22 y de momento, pues no me ha hecho nada. Pero bueno, para que me haga una apuesta como me ha hecho esta pareja y me lo haga sin piso, pues prefiero que se espere a que el macho suba otra vez de celo y asegurar esta apuesta con piso, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pareja. Aquí tenéis esta pareja también. La hembra la tengo echada en huevos, ¿vale? Ahí la tengo echada en huevos. Esta pareja era, la hembra me puso los huevos, como ya visteis en el último vídeo, me los ponía fuera. Mira, voy a dar más trabajo a la hembra. Ay, cómo cuida tu pajarita, así me gusta. Bueno, pues me puso los huevos sin apenas cáscara y me los tiró al... me lo puso fuera y en el tercer, cuando me puso fuera los dos huevos, pues le puse en el nido un huevo falso, ¿vale? Para que así, si pusiera un huevo, a ver si así con el huevo falso se entraba en el nido, se quedaba llueca en el nido y así fue. Le puse su huevo falso, al día siguiente me la encontré en el nido, ¿vale? Aunque no, ya no me puso huevos, pero bueno, la mantuve, ¿vale? Porque como ya sabéis, aquí esta pareja estuve comentando que la hembra se comportaba muy mal cuando yo le ponía pasto a las demás parejas, ¿vale? Pues al hacer los sonidos, la hembra de cuando le ponía pasto, que se ponía muy contenta y hacía un sonidito como de alegría, ¿sabes? Pues esta pájara se volvía loca, se salía del nido, se volvía a meter, se ponía ahí en el nido a alterar y no me gustaba, ¿vale? Le miramos al piso y la verdad es que no tenía piso, pero bueno, digo, vaya a ser que los huevos no tengan piso porque no me lo haya incubado bien la pájara. ¿Qué es lo que he hecho? Pues como esta pareja, la hembra se me quedó llueca en el nido, ¿vale? Pues aproveché y le quité los huevos a esta hembra, le quité los 5 huevos que tenía, ¿vale? Y se los he pasado aquí a esta, ¿vale? La verdad es que se ha comportado muy bien todos estos días
ahí está en el nido echada, pero he tenido también la mala suerte que he vuelto a mirar el piso y nada, al final no tenían piso los huevos, ¿vale? Y he hecho exactamente lo mismo que he hecho con esta pareja. Digo, pues nada, cuando ya empiece a venir otra vez el buen tiempo, lo voy a hacer, le quito los huevos, se los tiro y que vuelva a poner, ¿vale? Le he estado reforzando con calcio, ¿vale? Como ya también os comenté, le estoy echando ahí el calcio total. A ver si ahora en esta segunda puesta, a ver si ya le da por poner bien la puesta y me los pone ya con cáscara madurita, ¿vale? Así que nada, vamos a hacer lo mismo. Ahora aquí os enseño qué es lo que voy a hacer. Mirad, la pajarita. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Que son los 5 huevos que me puso. Y miradlo, ¿eh? No tiene piso, no tiene piso, no tiene piso, no tiene piso y no tiene piso. Mira, pues esta vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Le voy a quitar sus huevos. Ahí. Y a la basura. Y me he dado cuenta que tengo que cambiarle la hora de reloj. Porque hemos cambiado la hora y no lo he cambiado la hora en el reloj y se me enciende muy tarde la luz de la diaria. Pues esta pareja, ahí está la pareja otra vez, que empieza a poner, a ver si esta hembra ahora la ha conseguido recuperar y en la siguiente puesta me lo hace bien, ¿vale? Ahí está la hembra que quiere buscar ahora su huevecito, pero nada, ahora la dejaré como he dicho, ya el domingo pues le volveré otra vez a poner el nido para que ahora mismo estos días se centre el macho de con la hembra y a ver si esta vez seguro ya piso, ¿vale? Bueno, pues pasamos a esta pareja, que es la que os estaba comentando hace un momento, ¿vale? A la hembra la tengo aquí hecha en huevos, pero en huevos de plástico, ¿vale? Porque le he hecho exactamente lo mismo. Como la semana ha sido de agua, pues digo, pues nada, ahora salte fuera. Ahora te va a quedar llueca, ¿eh? Ahora te va a quedar llueca. Venga, salte fuera. ¿Vale? Ahí tengo los huevos de falso. Aquí está, se los voy a quitar y exactamente lo mismo. Otro nido quitado. Bueno, pues como estáis viendo, la verdad que de momento la cosa va fatal. ¿Vale? Pues ahí está la hembrita que quiere buscar su nidito y va a ser que no. Bueno, a ver si esta vez te comporta bien, ¿no? A ver si esta vez ya te queda llueca en tu nidito. Bueno, pues pasamos a la siguiente pareja, otra pareja que la tengo también hecha en el nido, como estáis viendo, en su nidito. Y esta hembra le tuve que quitar los huevos. Vamos, los huevos. Esta hembra lo que hizo también exactamente lo mismo. Me hizo las puestas, me las tiró afuera, ¿vale? Me ha tirado las puestas afuera. Y lo que he hecho ha sido exactamente lo mismo, le he puesto su huevo falso para así retenerla, ¿vale? No sé si habrá puesto alguno, pero vamos, yo creo que no. Me hizo una puesta de tres huevos y los tres huevos no, vamos, me los puso fuera y yo lo que estaba haciendo, cuando me puso el primero fuera, ¿vale? Al día siguiente me encontré otro fuera, le puse un huevo falso, ¿vale? Al tercer día volvió otra vez a ponérmelo fuera, le puse otro huevo falso y después de que acabó su puesta de los tres huevos, se me queda llueca en el nido, aquí incubando estos huevos, ¿vale? Y nada, al final esta pareja pues no le he podido sacar, vamos, no le he podido jugar nada. Me la he puesto fuera los huevos y nada, y ahora se me ha quedado llueca en el nido y ahora lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Ahora llegaré y le hago lo mismo y ya está. A ver si la siguiente puesta le da por ponerlo ya en su sitio. A ver, ¿tú por qué la pones fuera? ¿Tú por qué la pones fuera? Pues nada. Bueno, pues esas serían las parejas que de momento no le podía sacar nada, ¿vale?
a esas parejas. Voy a poner los huevos en su sitio y esto en su sitio. Vale. Bueno, ahora pasamos a las dos parejas que de momento iba la cosa bien, ¿vale? Que es esta y esta. Como sabéis, son las dos que me han dado piso, ¿vale? Ahí a una de ellas, que es esta. Allá le nacieron los pollitos. Y esta pareja, supuestamente hoy, cumple, ¿vale? Esta pareja tenía tres huevos y los tres pisados. Bueno, pues nada. Llego a mi aviario, ilusionado, a ver lo que me puedo encontrar, a ver si me encuentro algo bien. ¿Y qué es lo que me ha pasado? Que hoy, que cumplía la pareja, mirad. Un huevo tirado, el pollo aquí formado, como estáis viendo. Mirad, el pollo aquí formado. Ah, mira, está vivo. Ay, que está vivo el pollo. Onda, que está vivo el pollito. Tú que estás vivo, pero no está muerto. A ver. A ver, a ver. Mira cómo se mueve. Ole, bueno, voy a cortar el vídeo y lo voy a calentar. A ver si tengo suerte y todavía podemos salvarlo. Bueno, pues mirad, al final me he encontrado esta sorpresa. Aquí lo estoy calentando, lo que pasa es que me estoy dando cuenta que mirad cómo tiene el vientre, ¿no? Mirad cómo tiene el vientre, no sé yo si el pollo tira para adelante. Además, se ha tirado mucho rato frío, porque es verdad que está el pollo frío, 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 frío. Voy a calentarlo un poquito, a ver si lo puedo revivir. Vamos a ver. Bueno, a ver si no va a ser tampoco tan malo. Y ahora estoy viendo también otra cosa, ¿eh? Ahora os voy a enseñar. Voy a cortar, voy a seguir calentando y ahora sí que. Bueno, pues aquí lo tengo. ¿Qué otra cosa que hago? Vale, como estáis viendo, aquí tengo un nido limpio. Y lo que hago es que cuando nacen los pollitos, se lo cambio, ¿vale? Bueno, de momento la cosa está ahí, el pajarito. Y lo que voy a hacer es... Mirad, primero voy a enseñar lo que hay. Mira, ahí tenéis una cáscara, ¿vale? Así que seguramente habrá nacido algún pollo más, ¿vale? Y vamos a verlo. Y lo que voy a hacer, mirad, lo que voy a hacer. Le voy a coger la cáscara que le he quitado, se la voy a poner aquí en lo alto. Ahí en lo alto, para que así la pájara llegue y se crea que ha nacido ahora. ¿Vale? Ahí. Y no me lo vuelva a tirar, espero que no me lo tire. ¿Vale? Bueno, vamos a mirar el nido. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¡Anda, mira! ¡Se han nacido dos pollitos! ¡Ole! Pues vamos a quitarle el nido. ¿Vale? Le quitamos el nido. Vamos a ver. Es que lo tuve que pegar. Para que así no lo saquen. Y aquí, mirad. Aquí están dos pollitos más que han nacido. Bueno. Pues lo pasamos aquí a ese nido. Y lo pasamos aquí a este nido. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que hago. Ahora llego, lo vuelvo a poner en su sitio. ¿Vale? Y nada, voy a cruzar los dedos. Luego mediodía subiré y miraré a ver si tengo la suerte. Siguen los tres pollitos aquí en el nido y no me la ha tirado, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo tranquilo esta pareja. Ahí se ha ido la hembra a comer. ¿Vale? Ahora os digo lo que le estoy poniendo a comer. Y ya está. Bueno, de momento, si el pollo no ha sufrido mucho, lo mismo a lo mejor, tengo la suerte de poder salvarlo. Los dedos cruzaditos. Mira la pajarita, ahí el nidito, mira. Mira la pajarita, mira, ahí la cáscara, ¿no? Ha tirado cáscara, ¿no? Espero que sí.
Mira la pajarita como lleva la cáscara en el pico, que no sabe dónde echarla. Lo que seguramente lo que está haciendo la pájara es buscar un sitio donde lo pueda expulsar para que no pueda yo ver los huevos, ¿vale? Para que yo, como haciendo la pájara, mira, ¿no? ¿Cómo está tirando? Mira, ya ha tirado la otra cáscara. Como para no dejar restos de que yo pueda ver, ahí ha tirado la cáscara, mira. De que no, ahí el comedero la ha llevado. Como escondiéndolo, ¿vale? Para que yo así no vea yo que le han nacido los pollitos. Bueno, pues de momento ahí ha ido al nido, ha quitado la cáscara y ya está. Espero que ya está, que ya. Mira, ya, pues ya está. Ahí está echadita en su nidito. Mira, pues a ver si me calienta los pollos. Y ya está, luego subiré a mediodía y miraré. A ver si tengo suerte y siguen los tres vivos. Y a ver si podemos salvar este pollo. ¿Vale? Bueno, pues ya, como habéis visto, esta es la segunda pareja que me tenía que haber nacido los pollitos. Tres huevos pisados. Los tres pollitos. Ahí están. ¿Vale? Y por último, pues ya me queda esta pareja, ¿vale? Que esta le nacieron allá. Tres pollitos, como habéis visto al principio del vídeo. Y vamos a ver. Voy a enseñaros a ver cómo siguen. A ver si se han portado bien, no se ha portado bien la pareja, a ver si da de comer, no da de comer. Hola, esta es una hembra bruna, como estáis viendo, mirad qué bonita, ¿eh? ¿Me deja enseñarlo? ¿Me enseña los pollitos? ¿Eh? ¿Eh? A ver, déjame enseñar los pollitos, venga. Este fuera. Déjame. Vale. Bueno, pues como estáis viendo, ahí tienen tres pollitos. Tenía que haberle nacido un cuarto, ¿vale? Y parece ser que no van a hacer. Parece ser que no van a hacer. Bueno, vamos a ver. Le voy a quitar que no tiene piso. El que no tiene piso es este, como estáis viendo, blanquito. Y le voy a dejar este oscuro. Como la dejé hecha con tres huevos, no sé, voy a esperar a ver si mañana le nace. ¿Vale? Bueno, pues de momento ahí siguen los pollitos. Esta pareja, pues como veis, se han puesto pasta en el nido. ¿Vale? Y hasta ahí está la hembra mirándome, diciéndome, a ver, quítate ya de ahí, déjame ya que me meta mi nido. Mira, pues ya está, aquí tienes tu nidito. Ya le da de comer a los pollitos, ¿no? Mira, enséñanos cómo le da de comer. Mira. Mira cómo le da de comer a los pollitos. Mira qué cosa tan bonita. Un poquito lo has dado, ¿eh? Hay que darle más de comer. Y tú intenta portarte bien, no me hagas ningún estropicio, ¿eh? Bueno, pues ya está, pues ahí siguen los tres que nacieron ayer. Siguen vivos. Yo esperaba que naciera hoy el cuarto y no ha nacido, así que no sé, lo mismo no nace. Pero bueno, si siguen para adelante los que han nacido, me doy en un canto a los dientes. Después de, como habéis visto, las parejas, el resto de las parejas, es verdad que me ha ido fatal. Mira aquello. Se llevan como el perro y el gato. Bueno, pues ya está. Vamos a ver, la alimentación. Ahora, como dije, este año voy a intentar no germinar de semillas, ¿vale? Voy a intentar. Ya depende de estas parejas, esa pareja y esa pareja, a ver si son capaces de sacarme adelante los pollitos. Y si son capaces de sacarme adelante los pollitos, pues lo mantendré con este alimento que os voy a decir, ¿vale? Como dije, una vez que nacieron los pollitos, yo ya le empezaba a poner brócoli, ¿vale? El brócoli siempre lo suelo utilizar para criar cardenalitos y jilgueros, ¿vale? Yo se lo pongo siempre desde el primer momento. Yo no se lo pongo ya, como algunos dicen, que cuando ya estén más cuajaditos los pollitos y eso. Yo desde el primer momento llego, le pongo su brócoli y ellos comen y ya está. Bueno, pues le pongo, ahora con los pollos nacidos, brócoli. El sustituto, vamos, el babibí, que es el que voy a sustituirlo por la semilla germinal, que es el que he utilizado para la cría de los canarios, ¿vale? Que ahí en la bizcochera lo que lleva es babibí, pipa pelada,
y un poquito de pasta, ¿vale? En la pasta pues va brima y calcio, ¿vale? El calcio es los huesos de jibia machacados, vamos, triturados, ¿vale? Bueno, pues eso como seba. Y luego como complemento alimenticio, aquí tengo a estos comederos que le tengo puesto su gris, pasta, mixtura, el pienso y utilizo aquí perilla, la perilla blanca, ¿vale? Eso para incentivarlo a embuchar y a criar. Y aquí la bizcocherita, pues como os dije, aquí le estoy poniendo negrillo, ¿vale? Hoy le he puesto un poquito de negrillo. Le pongo nada más que este semillero nada más al día, ¿vale? Un semillerito así como este al día. Su brócoli, su babibí y los complementos, ¿vale? Bueno, pues como veis, tienen de todo. Ahora a ver si son capaces de criar esos pollitos, tanto esta pareja como esa pareja, ¿vale? La pareja esta tiene exactamente igual, ¿no? Su cabeza de brócoli, su negrillo, babibí y lo mismo. El resto, pues el resto lo que le doy aquí en la bizcocherita, pues le meto su babibí o su negrillo, depende, un día babibí, otro día negrillo, un día no babibí, otro día negrillo, ¿vale? Más luego su comida menos la perilla solo la utilizo nada más que para los que me crían, ¿vale? Bueno, pues ya está. Pues de momento esta ha sido la semana que he tenido con los cardenalitos, ¿vale? Y ahora en estos días, a ver si ahora aprieta un poco la calor y aprieta un poquito el solecito y empiezan a subirse los pájaros, tanto los cardenalitos como los jilgueros y el resto de los pájaros que tengo, ¿vale? Y a ver si ya pues alguna de estas parejas empieza a poner y ya me ponen con piso y a ver si también son capaces de criar, ¿vale? Y como veis, ahí tengo los machos con las hembras. Este año voy a probar así, porque prefiero que hacer las parejas, que tanto el macho como la hembra se involucren a criar los pollitos, y espero que se sigan comportando bien y no me hagan ningún estropicio, ¿vale? Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy. Ya en el próximo vídeo pues os enseñaré a ver si hemos podido tener suerte. Son capaces de criar los padres a estos pollitos. Y a ver si hemos tenido suerte con ese pollito que al final yo creía que estaba muerto, como habéis visto, y resultó que estaba vivo pero frío, ¿vale? Vamos a ver si va para adelante. Pues lo dicho, si os ha gustado el vídeo de hoy, darle a like. Y si queréis saber cómo va a ir la temporada de cría y cómo siguen estos pollos para el próximo vídeo, pues ya sabéis, suscribiros al canal. Y así pues os mantendré informado de cómo va la temporada de cría del cardenalito 2024. Bueno, pues un saludo y ya nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.